¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes. Nos encontramos, como lo señalas, en Bagua. Nosotros salimos de Lima con dirección hacia Cuélap, pero debido al mal tiempo y por recomendación de los pilotos del helicóptero del ejército peruano, hemos tenido que permanecer en este lugar, ya que el clima acá en la Amazonía peruana es inestable. Es por ese motivo que permanecemos acá y estamos acompañados del ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien también está acompañado de un equipo técnico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para poder llegar hasta el lugar, a Cuélap, y poder coordinar las acciones y de esta manera poder dar solución a este problema. Ministro, bienvenido a TV Perú, estamos en vivo. El clima definitivamente es uno de los principales problemas por el cual hoy nos encontramos en Bagua, pero eso no significa que no vamos a llegar hasta Cuélap. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los televidentes de TV Perú. Efectivamente, el clima jugó una mala pasada, tuvimos que hacer, como bien ha sido testigo, un aterrizaje de emergencia en el cuartel del Milagro, acá en Bagua, con el ánimo, por supuesto, de esperar que el clima se calme o nos permita mañana poder salir a la primera hora que los pilotos nos avisen para poder trasladarnos y en realidad recoger ya las evaluaciones y los informes técnicos que equipos de avanzada han venido desarrollando. Es importante manifestar que, como bien ya lo hemos dicho, el 11 de febrero se emitió la resolución viceministerial número 40, con la cual se declaró en emergencia Cuélap, producto de los diversos informes que ya evidenciaban que el descuido y la desidia, año tras año, de no poder desarrollar las medidas preventivas para su mantenimiento, prevención y sostenimiento, hacían visible el hecho de que pueda existir estos desmoronamientos que el día de hoy estamos evidenciando. Digamos que esto se pudo haber evitado, lo que en estos momentos se está ocurriendo en Cuélap. Se pudo haber evitado si es que desde hace 10 años las recomendaciones para las obras de drenaje se hubiesen desarrollado como correspondía. Nos hemos llenado de evaluaciones, de informes, de teoría y de papeles que finalmente no ejecutaron absolutamente nada. Pero no nos vamos a lamentar por ello. Eso ya pasó. Nosotros vamos a trasladar toda esta información a la Contraloría General de la República para que realice las investigaciones que considere pertinentes. Pero lo que nos toca en estos momentos a nosotros es ejecutar la acción de restauración de Cuélap. Y esta es una disposición que el presidente de la República me ha manifestado el día de ayer en horas de la noche que he estado en Palacio de Gobierno para sacar adelante esta fortaleza tan importante y tan representativa de la cultura del Perú. Si bien es cierto, el clima obligó que quedemos aquí en Bagua, se sabe que en la zona hay un equipo técnico que también ha tenido que suspender las labores que ha estado realizando. Se han tenido que suspender las labores que se han estado realizando. Hemos venido accionando todo lo que corresponde a la evaluación de estos desmoronamientos que se han venido dando. Tratamos de hacer la contención antes que se den. Sin embargo, el clima no permitió, las lluvias no permitió, los terremotos que hubieron en noviembre y en febrero de este año tampoco lo permitieron, debilitaron las estructuras. Sin embargo, en estos momentos hay que salvaguardar la vida y la integridad física de nuestro personal técnico, de nuestros profesionales. Acercarse a poner vallas, acercarse a apuntalar, podría ser que lo que le denominan ellos cadena de desmoronamiento pueda darse. No se descartan que puedan haber otros desmoronamientos, pero hay que esperar cuando esta cadena culmine, ellos están haciendo la evaluación, poder intervenir, apuntalar, poner las mallas y de ahí pasar al proceso de restauración. Ministro, usted también señalaba que apenas vaya hasta la zona, verifique el trabajo y vea cuál es la situación en estos momentos, al retornar a Lima va a ir al Congreso a presentar un decreto de urgencia, un documento solicitando apoyo a los legisladores. No, en realidad el decreto de urgencia lo vamos a trabajar a nivel del Poder Ejecutivo. Se va a presentar al Consejo de Ministros como corresponde para poder desarrollarlo y aprobarlo. Y al Congreso de la República estamos yendo a poder exponerles nuestras acciones que hemos venido realizando desde hace 2 meses, desde que inicié gestión, por supuesto dándole los antecedentes de todo lo que se ha hecho en años anteriores sobre ello, porque nos han convocado a través de la Comisión de Cultura y corresponde poder el hecho de ir y darles los informes que ellos consideren pertinentes para que también puedan tener clara la situación. ¿Cuál sería el mensaje en estos momentos a los pobladores, a las autoridades que viven ahí en la zona de Cuélap, que ellos viven del turismo y lamentablemente hasta esta situación no van a poder tener esta reactivación justo en esta Semana Santa? Lamentamos ello, estamos con el sentimiento de ellos, a nosotros también nos da profunda pena que se haya abandonado, se haya dejado en la desidia esta fortaleza tan importante para la cultura del Perú, que representa a su vez
la reactivación económica del turismo en dicha zona. Hemos venido con personal del el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El ministro Sánchez, por temas personales y de salud, no ha podido estar con nosotros. Sin embargo, nos ha enviado a su personal y estamos trabajando de manera conjunta con la finalidad de poder sacar de manera inmediata la solución en acción de la recuperación y restauración de Cuela. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Esta es la información que queríamos alcanzar a todo el Perú desde Bagua, en compañía del ministro Alejandro Salas, quien, si mañana el clima nos favorece, vamos a estar saliendo hacia la fortaleza para ver cuál es la evaluación y sobre todo para dar a conocer el trabajo que se está desarrollando en ese lugar.